Gloria a Dios, aleluya. Mira, venga. Yo no conozco a nadie aquí. Yo no conozco a nadie aquí. ¿Cómo está, bro? Yo no conozco a nadie aquí, chévere. Aleluya. Yo no conozco a nadie aquí, pero el que anda conmigo te conoce. ¿No te sabes? Amén. Mira, ven acá. Ahorita yo te estaba mirando. Y yo veo a una mujer llorando. Y tú estás llorando por esa mujer también. Es más, sola vaya. Y yo veía una placa en mano que decía Paola. Hasta la suta manso de la soraya. Y Dios decía, el perdón viene, viene la restauración, porque tengo un ministerio grande contigo, te voy a llevar a donde nunca imaginaste ir, te abro una puerta grande porque yo soy tu Dios. Aquí yo no conozco a nadie, pero Dios revela nombre, revela apellido, revela necesidad de la gente, aunque yo tengo un pantalón roto, porque la gente mira el exterior, la gente me mira por encima de los hombros, porque dice que fuera un preso, pero Dios no mira eso, Dios mira tu corazón. Viajando por el mundo, 34 países, pero delante de Dios soy igual que tú. Gloria a Dios. Porque tanto eres tú como valgo yo, porque el mismo Cristo que murió en la cruz y murió por mí. Da un aplauso a Cristo. Yes. A su nombre. Nunca fui alcohólico, nunca usé droga, nunca estuve preso. Sin embargo, mi padre murió de una sobredosis de heroína. Mi hermano murió por el alcoholismo, pero yo me paré en el camino y dije, yo no voy a seguir ese camino. No es tarde, no es tarde para empezar de nuevo. Sabes que Dios te va a sacar de aquí para darte otra oportunidad más. Y tú vas a salir por esa puerta y le vas a demostrar al mundo que con Cristo se puede. Pastora, aleluya, traiga la bolera, el agua se hizo aceite, ¿cuánto lo da el Señor? Alabe ahora Dios, mira, el agua convirtiéndose en aceite, mira cuánto lo da Dios esta hora, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar, aunque para muchos allá afuera es una prisión solamente, aquí cuando alabas a Dios se convierte en casa de Dios. Suena la trompeta en el cielo, muchos presos saldrán volando al cielo y muchos que se creían mejor que los presos se van a quedar en la tierra. El apóstol Pablo estaba encerrado en la prisión y cuando estaba encerrado en la prisión comenzó a cantarle a Dios, y mientras Pablo cantaba a Dios comenzó a temblar la prisión. Además, yo callado y yo alado. ¿Sabe qué significa esa lengua? Yo estoy aquí porque yo soy el Dios de las cosas también. Yo vengo de Texas. Soy puertorriqueño, soy boricua de pura cepa, para que tú lo sepas. Hay personas que se molestan con el reggaetón, pero yo te lo digo, tú no. ¿Sabes por qué? Porque adoramos a Dios, pero no. Come on.
tiempo libre. Es la opción, mira, la opción. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Por Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor.